Amigos, sean todos bienvenidos a un episodio más de Next Round, el espacio de las artes marciales y los deportes de combate. Les saluda a Gaspar Peterson y junto a mis compañeros Dani Espinosa y Ninochka Carrasco seguiremos llevándoles el mejor contenido. Hoy en D-Champ, Jacqueline Arosemena del Jiu-Jitsu comparte con nosotros y en Fight Life conoceremos la historia marcial y de amor de Susana Boyd y Body Hardy. ¿Qué más tenemos, Dani? Gracias, Gaspar. Una semana más en Next Round y para hoy también tenemos Combat Hell con psicología deportiva, además de The Move, muy especial con una pareja de esposos que practican artes marciales desde hace muchos años. ¿Qué tal, Dani? Gaspar, por acá les saluda Ninochka Carrasco. Hoy también tenemos giveaway con los amigos de Leadcraft Maga Panamá. Vamos a arrancar el programa con Fightivity, donde voy a estar compartiendo la rutina con Gaspar. Otro Fightivity en compañía de mi compañera Ninochka Carrasco, lo que me depara una rutina súper intensa. Para el día de hoy, pues haremos una rutina rapidita, un arm wrap, trabajaremos 20 golpes al frente, luego de eso iremos a posición de plank y haremos recogidas de rodilla, nuevamente nos pondremos de pie, haremos patadas frontales y cerraremos la rutina con 10 segundos sostenidos en squat. Así que esa es nuestra rutina, échenle ganas y nos vamos con el calentamiento. Un calentamiento cortito, vamos a hacer 20 toques de rodillas al frente y 20 talones a los glúteos atrás. Nosotros haremos una ronda de demostración, ustedes pueden hacer 3 para quedar listos para la rutina principal. Empezamos en 3, 2, 1, se fue. 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 18, 19, cambio. ¡20 de tiempo! Ya estamos listos, ya saben, repítanlo 2 veces más para entrar a la rutina principal. Listos para iniciar nuestra rutina, yo la recomiendo en un AMRAP de 4 minutos. Empezamos en 3, 2, 20 golpes, se fue. 13. ¡Tiempo, cambio! Vamos a plan y empezamos. Una rutina rápida. Vamos arriba, 10. Muy bien. Listos, patadas frontales, se fue. Haremos 20. Una mezcla entre cardio y trabajitos de fuerza. Llevamos 12. 15. Y el último cambio, ahí vamos. 1, 2, 3. Lleven su conteo. 6, 7, 8, 9, cambio a puños, 20. Y la rutina siempre la pueden encontrar en nuestra página de YouTube. ¡Cambio! ¿Listos? 2, 1, 8, cambio, vamos de pie. ¿Listos? Patadas frontales, se fue. Siempre hacer las rutinas de acuerdo a sus capacidades. 8, 10, última. 1, 2, 3, 4, 5, sostenemos bien. 8, 9, tiempo. Y de esta forma hemos disfrutado una gran rutina. Recuerden siempre, la pueden revivir en nuestro canal de YouTube. Ha sido todo en Fightivity junto a Ninochka Carrasco. Al regresar, conoce el Fight Life de Susana Boyd y Boris Harley. Estás viendo Next Round. Estamos de vuelta con más de Next Round. ¿Cómo convergen el amor y el arte marcial? Hoy, Susana Boyd y Body Hardy nos los cuentan en Fight Life. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, obviamente soy Susana. yo inicié en 1995, o sea que si hago la matemática, que ahorita mismo la cabeza está un poquito desactivada, por así decirlo.
hace bastante tiempo. Inicié en una academia al final de calle 50, el Instituto Panameño de Taekwondo. Y de hecho empecé porque mi papá inició a practicar. Y él me llevó a una clase de prueba y ahí terminó la historia. De ahí no he parado. Y obviamente temas de lesiones y ese tipo de cosas, pero cosas de la vida. Pero desde entonces estoy practicando. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Boris. Soy quinto dan de taekwondo. Empecé a practicar aproximadamente en 1991. Yo sí tengo la matemática, pero prefiero no hacerla. Ha pasado mucho tiempo de eso y bueno, ha sido un recorrido muy bonito. En ese tiempo, pues el taekwondo tenía poco tiempo en Panamá y se veía interesante. A él le llamó la atención las patadas, más que todo, y por eso tomó la decisión de llevarme donde el doctor Baro Barragán, que es mi maestro. Y bueno, esos fueron mis inicios y aquí estoy todavía. De hecho, nos conocimos en el 2007. Yo me estaba preparando para hacer mi examen de cinturón negro y yo viajaba de mi academia a la academia de él para entrenarme un poquito más porque al final de cuentas teníamos que presentar el examen enfrente del Kuaianin Baro Barragán. Entonces, yo estaba haciendo todos estos entrenamientos extras para poder estar 100% segura de mi examen y estar bien preparada. Y bueno, ahí empezó una buena amistad. Y una larga amistad, yo no sé si tú quieres aportar un poco más. Bueno, sí, me acuerdo que ella estaba practicando y yo entré. Digo, yo a pesar de conocer IPT y mucha gente de IPT, por alguna razón nunca la había visto. Y digo, en ese tiempo yo podía tener 15 años entrenando y no sé, nunca la había visto. Y ese día ya la academia ya estaba ahí practicando y bueno, nos presentaron, nos volvimos amigos. De la amistad, bueno. Ahora estamos aquí, ¿no? Recuerdo también de esa experiencia una vez cuando ella hizo su examen de segundo dan. No crean que todo es bonito, ¿verdad? Porque patadas y puñetes recibido a montón, un montón. En su examen de segundo dan, siempre tenemos que presentar algo de defensa personal y Susana me pateó en la costilla izquierda y yo tenía peto puesto. Y recuerdo en la noche sentía una molestia en las costillas. Yo no me había dado cuenta. Cuando me fijé, tenía un moretón de este tamaño en la costilla. Así que es amor y patadas, diría yo. En el tema de arbitraje, yo me certifiqué como árbitro en el 2013. Fue un examen en Río de Janeiro con la Federación Mundial de Taekwondo. Y mi carrera empezó en ese sentido. Me convocaron para las Olimpiadas Juveniles en Nanjing, en diferentes mundiales. He estado básicamente viajando por el mundo. Y el año pasado hicimos ambos, de hecho, el campamento para entrar dentro del top 50 del arbitraje para las Olimpiadas, que deberían haber sido en esta época, pero bueno, sabemos cómo estamos, que será el otro año. Dentro de esto hacen clasificatorios mundiales por continente. Y fui una de las seleccionadas por el continente americano y he estado viajando alrededor del mundo en todas las competencias que me requieren para ir a las Olimpiadas. De esos 50 globales, los reducen a 30 y esos son los que han tenido mejor desempeño y han cumplido con todo para poder llegar. Así que ha sido un largo camino. El año pasado viajé bastante, en múltiples ocasiones. Los viajes, he aprendido un montón de culturas y es espectacular, honestamente. El arbitraje para mí es algo muy satisfactorio, pero siempre me he inclinado más por la parte educativa. Doy clases desde el 2007, inicié como instructor en la academia de mi maestro, que me dio la oportunidad, y aproximadamente en el 2011 o 2012 inicié un grupo pequeño de adultos, simplemente como algo satisfactorio para mí, que quería ofrecer un horario extra para personas que trabajan, que no podían llegar a los horarios regulares. Y bueno, como todo proyecto, inició con una idea de no crecer tanto, pero al final la academia como tal o el club pues creció y bueno, ya tenemos bastantes años haciéndolo. Yo inicié originalmente solo, Susana le pedí ayuda también con las clases y bueno, recientemente, hace unos años atrás, incluimos al maestro David Pelosi. Muy querido, le mando saludos a David, que es nuestro socio también. Y bueno, entre los tres manejamos la única academia o club de taekwondo exclusivo de adultos.
siempre ha habido una concepción o dos concepciones muy interesantes con los adultos. La primera es, estoy muy viejo para hacer esto. Totalmente equivocado, con el debido respeto. No hay nada en la vida de un ser humano que uno esté tarde para hacer. Ninguna actividad. No podrás hacerla muy rápido, no podrás hacerla muy fuerte, pero cualquier actividad que un adulto o una persona se decida hacer, la puede hacer. Interesantemente, los de mayor edad a veces le ponen más ganas al entrenamiento que los más jóvenes. Así que limitación la pone uno. Obviamente, nosotros como maestros tenemos la obligación de adaptar nuestras enseñanzas a la capacidad física de cada persona. Yo no puedo exigirle lo mismo que le exijo a una persona de 20 años a una persona de 60. Pueden hacer lo mismo, pero en distintos ritmos, en distintas capacidades de fuerza y demás, ¿no? Y la otra concepción es con las mujeres. Ah, no, yo soy mujer, ese deporte es de hombre o ese arte marcial es de hombre. Aquí está la respuesta. Igual en mis clases tengo aproximadamente 10 mujeres o más. Me falla la memoria ahorita, pero es una actividad que las mujeres pueden hacer. Es más, las mujeres son más fuertes que los hombres. Defensa personal en The Move con los esposos Boris Harley y Susana Boyd. Una semana más compartiendo defensa personal en The Move. Hoy nos encontramos con el maestro Boris Harley, quinto dan en taekwondo de la Academia Teca de GT. Maestro, ¿cómo está? Compártanos sobre la técnica del día de hoy. Bien, Gaspar, la técnica que hicimos el día de hoy es una técnica contra puño, estilo callejero, abierto el golpe, tratando de golpearnos a la altura de la cara, la sien o la parte de atrás de la cabeza. Bueno, lo que hicimos fue un bloqueo completo con el antebrazo. Seguidamente, con esa misma mano envolvimos el brazo del atacante y seguidamente con la mano derecha, la mano libre, fuimos a agarrar el cuello del contrincante buscando el inicio de la mandíbula, haciendo un punto de presión, seguido de una barrida, llevando al suelo pues al atacante, controlándole el brazo a la misma vez que la cara y con un control de rodilla a la costilla. Este control de rodilla, indistintamente de cómo caiga el agresor, lo podemos dirigir hacia el estómago también o la parte baja del abdomen. Así que básicamente esa fue la técnica del día de hoy, bastante sencilla y efectiva. Habiendo visto la técnica, maestro, ¿cuáles son sus recomendaciones sobre la práctica de defensa personal y cómo podemos contactarlo? Bien, lo más importante para quien quiera aprender es genuinamente dirigirse a una academia de artes marciales y aprender con una persona que esté debidamente certificada. En el caso de nuestra academia, pues nos pueden encontrar en Instagram, Teca de GT, a mi teléfono 6948-5977 y a nuestro correo electrónico. Una semana más compartiendo defensa personal con los amigos de Teca de GT. La próxima semana venimos con más aquí en The Move. Más adelante, Jacqueline Arosemena de Jiu Jitsu en The Sham. Esto es Next Round. Estamos de vuelta con más de Next Round y como lo mencionamos en la semana, tenemos giveaway con los amigos de Elite Krav Maga Panamá. Las reglas son muy simples: seguir las cuentas de Elite Krav Maga Panamá y de Next Round, darle like al post que suba Dani y en el momento ese responder la trivia. Ahora veamos un poco más de la vida de Jacqueline Arosemena en el Jiu-Jitsu en The Champ. Jacqueline, cuéntanos un poco de tus inicios y tu trayectoria en artes marciales. Ok, mi trayectoria en las artes marciales empezó a la edad de 11 años. Mis padres pues siempre me preguntaban si yo quería participar en algo y como me gusta mucho la música, yo siempre optaba por la música. Tengo tres hermanos y ellos fueron los que iniciaron pues en este deporte y yo fui la que quedé. Ellos les gustó más otros deportes como fútbol, baloncesto y boxeo. Pero a mí me gustó el karate, así que seguí
en la rama de las artes marciales, y en este caso pues el karate, un pequeño dojo en La Chorrera. Mi maestro fue Moisés Carrasco, fue como un padre también para mí, y estos fueron mis primeros pasos en lo que fue el deporte de combate. Luego me casé. De hecho, el día que me casé, ascendí a cinturón negro. Wow. Y toparon las fechas y no se podía cambiar ninguna ni la otra. Así que me tocó ir a mi torneo de graduación, pelear. De hecho, ese día gané mi copa más grande. Fue el día más feliz de mi vida porque dos cosas se unieron: mi deporte y la persona que más amo. Y ese día recuerdo que llegué súper tarde a mi boda, a mi fiesta, a todo, pero llegué con mi gran trofeo, llegué con mi esposo porque él me fue a apoyar, a echarme porras mientras me ascendían, mientras estaba en ese torneo pegándome. Él decía, bueno, pues aquí no vamos y no estamos, no hay problema. Y bueno, yo llegué a mi boda con mi trofeo, mi cinturón negro y mi traje de boda. Si tuvieses que mencionarnos dos eventos importantes que has vivido en tu carrera deportiva de jiu-jitsu, ¿cuáles serían? Bueno, mi primer evento importante fue el Panamericano de Colombia, mi primera experiencia en el jiu-jitsu en el año 2018, luego de haber venido hace un año aquí, 2017 vine a Panamá, y en el 2018 ya estaba en la selección, siendo cinturón blanco, participé en el Panamericano de Jiu-Jitsu en Colombia. Ese día me llevé la plata en la modalidad de Fighting Jiu-Jitsu, que es una modalidad casi parecida al karate. La primera etapa es como el karate, marcas puntos, segunda etapa derribas, tercera etapa mantienes en el piso. Y en la primera etapa yo destaqué demasiado. Podría contarte, fue 28 puntos sobre 3 puntos. Y realmente fue una experiencia, mi primera experiencia, y jamás la voy a olvidar porque esa es la que me impulsa a poder seguir con este deporte. La segunda experiencia que tuve han sido Malmö, Suecia, donde yo me enfrenté a un nuevo mundo. Fue el mismo año, con creo que 2 meses de diferencia que fui. Fue después de Colombia, así que solamente iban ahí los que ganaron oro para el Mundial de Jiu-Jitsu en Malmö, Suecia. Entonces yo había ganado plata, así que no encajaba para poder ir. Así que hice de todo lo que pude, mi familia me apoyó, mi madre en las 3 de la mañana moliendo maíz para hacer tamales, para hacer arroz con pollo, vender. Vendimos, hicimos un montón de cosas para poder lograr esa ida y esa participación de parte mía, porque era mi sueño. Yo quería ir a participar en este mundial tan importante. Y se logró. Gracias a Dios logramos pues ir allá. Logré bajar 10 libras porque también tenía que hacer un peso diferente al que había hecho en Colombia, de 62 kilogramos. Tuve que bajar a menos 5, 4 kilogramos. O sea, demasiados cambios para tan poco tiempo, y lo logré. Algo que yo tengo y que mi esposo también me dice es que escriban las cosas y que eso lo siempre lo ande viendo y que confíen que eso va a pasar, y eso va a pasar, y eso pasó. Yo fui, peleé, di lo mejor de mí y gané ciertas peleas. Realmente no quedé en podio, pero para mí eso fue un logro muy grande. Yo viajé sola, viajé un día antes de la selección, me topé con la selección allá y viajé después de regreso, un día después de ello. O sea, fue una travesía sola. Y ya cuando estuve allá, pues me sentí feliz que ellos también pudieron participar junto a mí en este torneo muy importante. Y yo quedé de 12ª en el ranking de Fighting Jiu-Jitsu, modalidad Fighting y modalidad Newasa. ¿Cuál sería el mensaje de cierre a todas las personas que desean incursionar a las artes marciales y especialmente pues a las chicas que de repente se sienten un poquito cohibidas, que si entro, que si no? ¿Cuál sería tu mensaje para ellas? Mi mensaje sería que jamás dejes que los sueños
sean pesadillas. Siempre busca tu objetivo hasta el final. Nunca le pongas barrera, porque realmente no existen barreras, no existen, no puedo lograrlo. Todo se puede lograr en esta vida. Yo soy madre de dos hijas, soy esposa, soy profesional y soy campeona también de Jiu-Jitsu mundial. Y realmente no vi ningún pero, ningún no puedo en esta carrera, en este deporte, en todo lo que tú hagas en tu vida. Jamás pongas barreras. Siempre dejas tu sueño volar, siempre busca tu objetivo y siempre lucha por lo que tú quieres, porque al final siempre va a valer la pena todo el esfuerzo que hiciste y quienes estuvieron al lado tuyo también. Y estamos listos con la trivia gracias a nuestros amigos de Leadcraft Magab Panamá. Y la pregunta es, ¿cuál fue el entrenador de Carolina Carstens en sus primeros Juegos Olímpicos? Responde la trivia en nuestro Instagram. Ahora nos vamos con Round News, donde tenemos un reportaje con los hermanos Ramírez, quienes son senseis de karate y nos muestran cómo en estos tiempos de pandemia han implementado sus clases virtualmente. Amigos, y para hoy en Round News nos encontramos con la sensei Mariana Ramírez. Ella es parte de la organización WSKF de Brisas del Golf y San Francisco y nos van a estar comentando sobre su experiencia dando clases virtuales. Primero que todo, ¿cómo estás, sensei? Muy bien, gracias por haberme permitido estar en este espacio disfrutando del día de hoy. Gracias por esta oportunidad. Bueno, entrando un poquito en materia, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación y la posibilidad de dar clases virtuales? Wow, ha sido un reto. Desde que inició todo este momento en marzo, no pasó ni una semana y trabajamos en eso para poder comenzar con las clases virtuales. Fue un proceso, pasamos por videos desde el Parque Omar grabándonos hasta por fin llegar a la plataforma de Zoom y comenzar de una vez con lo que son las actividades y la aplicación para nuestros niños y poder llegar a sus casas y a sus hogares. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer karate de forma virtual? ¿Se puede hacer, profesor? Hemos tenido experiencia con alumnos nuevos que solamente han entrado de forma virtual y hemos tenido la experiencia de que, oye, se han adaptado de la forma que, como lo hemos llevado con el proyecto, ¿no? Que desde cero han cumplido con todos los esquemas de dentro del karate, ¿no? Han evolucionado. Y pienso que con todo, haciéndose correctamente y con, más que todo con el apoyo de los padres, pues sí, hay un crecimiento notorio dentro del de la forma virtual de karate. No se debe subestimar el aprendizaje. Sí, más que todo, por ejemplo, en mi parte dentro del equipo, es también llevar a los padres a que entiendan un poco más qué es el arte marcial. Porque a veces nos confundimos de que ok, el karate me enseñan y listo, esto es lo que me van a enseñar y listo. No, el karate es un estilo de vida y es algo que cada alumno hacemos que forme parte de él. Y no solo seamos unos instructores como en una escuela, sino que seamos sus mentores para la vida y aún así también junto con los padres, nosotros los catalogamos como un equipo. ¿Ya han tenido el caso de niños que han entrado solamente por clases virtuales? Sí, hemos tenido alumnos que han tenido solamente clases online y por fortuna pues las han agarrado de forma perfecta. Ha sido todo un proceso de adaptación, pero creo que todos los niños han cumplido con el reto y han sido súper valientes por aceptar este reto. ¿Cómo han llevado esa experiencia de un alumno que nunca ha hecho karate, pues a practicarlo de manera virtual e incursionar a él de manera virtual? Fíjate que nosotros hemos hecho algunas clases primero para atrapar a ese nuevo alumno, porque nuestra primera impresión es muy importante en el alumno, ¿no? Entonces hemos hecho que si clases entre amigos, clases, ¿sabes? Algo que motive al niño a entrar, que si con referido a algún compañerito, algo así, hacemos una clase divertida de educación física con lo mínimo de karate, solamente para que ellos se diviertan. Y después de que ya está dentro con nosotros, le vamos introduciendo el karate de forma dinámica, ¿no? No solamente vamos a hacer golpes, vamos a hacer patadas, no, vamos primero, vamos a hacer unas push-ups, vamos a hacer unos saltitos, vamos a hacer, tráeme unas almohadas, unos cojines, vamos a saltar de lado a lado, ahora sí, estamos calientes,
vamos a poner la mano en la cadera, ponemos la mano al frente, golpeamos. Entonces empezamos a hacer ya el trabajo de introducirlo poco a poco al karate, porque el karate no es tan fácil introducirlo, pero hemos buscado la metodología correcta para que los niños se sientan interesados y que de querer volver la siguiente vez. ¿Cuáles son las recomendaciones a aquellas personas que desean incursionar al karate, pero en esta modalidad virtual? Pienso que lo principal es tener motivación de aprender algo nuevo si es la primera vez que lo haces. Segundo, bueno, tener un buen internet, eso es indispensable. Y tener un espacio donde te puedas mover, donde te puedas tener un metro, por lo menos 2 metros por 2, y muchas ganas, es lo principal. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas que incursionan por primera vez a karate de forma virtual? Lo primero, que tengan ganas, eso es lo más importante, tener las ganas y de aprender, ¿no? Porque es importante que cuando tú estás frente a la pantalla, no es la misma interacción, no es la misma energía que lo que haces en una escuela, en un dojo con todos los chicos, ¿no? Entonces tienes que tratar de, pues ya de una vez, no tener una barrera para aprender. Entonces tener las ganas es lo más importante, ya lo demás es secundario, porque tener así sea un pequeño espacio, se puede practicar. Sí, perfecto. En ese caso nosotros también no exigimos un tatami como tal. Tatami es el material que usamos especial, sino que también permitimos de que puedan estar descalzos, puedes usar zapatos, puedes tener el mat que usan para yoga y todo diferente. Es más, nuestros materiales de apoyo, usamos un cojines, zapatos, inventamos pushing bag con un palo de escoba. O sea, no vamos siempre buscando de que ellos se sientan lo más cómodos estando dentro de casa y entrenando dentro de casa. Sensei Mariana, ¿cómo podemos localizarlos? ¿Cuáles son sus redes sociales? Nos pueden conseguir por Instagram en @WSKFSanFrancisco y @WSKFBrisasDelGolf. De esta forma vemos cómo una organización, en este caso de karate, ha logrado adaptarse y nos muestra que podemos seguir trabajando utilizando las plataformas virtuales, pues, para niños, jóvenes y adultos en el desarrollo deportivo de las artes marciales. Finalizamos el programa siempre compartiendo grandes historias de las artes marciales y los deportes de combate. Felicidades a todos los ganadores de nuestro giveaway y pendiente porque tendremos más sorpresas. Se despide Ninoshka Carrasco y nos vemos en la próxima. Sin duda alguna, las artes marciales nos demuestran que no solo puedes crear el vínculo de amistad, también puedes encontrar a esa persona especial para compartir una vida personal y una vida de artes marciales. Recuerden que este programa es por y para ustedes y no duden en contactarnos para contarnos sus historias. Claro que sí, Dani. Recuerden que pueden revivir todo nuestro contenido a través de YouTube. Igualmente, síganos en las redes sociales, @NextRound507, las redes de Cable Onda Sports, @CableOndaSports en Instagram y @Cos-Sports en Twitter. Nos vemos en otro episodio de Next Round.